Hola, ¿cómo están? Buenos días, una vez más, bienvenidos al canal. El día de hoy es acá como las 9:30 de la mañana, 11 de marzo del 2020. Y acabo de regresar a dejar a mis hijos del colegio y todo. Y agarré y dije, voy a hacer una vez el tag del embarazo. Como ustedes sabrán, los que me siguen de hace mucho tiempo, este es el primer embarazo que está documentado, como se dice en el canal, porque mis otros embarazos, pues yo no tenía este canal, así que este sí. Y entonces agarré y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer el tag del embarazo. He sacado preguntas de diferentes tags, de otros tags que ya hay en diferentes canales. Así que vamos a empezar. Son como 9 o 10 preguntas, no me acuerdo muy bien. Las tengo escritas por aquí. Y espero les guste. Así que empecemos con este tag del embarazo. Que tengan un bonito día. Aquí estoy yo con mi café con leche, porque eso sí no me puede faltar. Y empecemos ya. Pregunta número 1. ¿Cuántos hijos le gustaría tener? Los que me siguen de hace mucho tiempo, yo ya tengo 3 hijos. El mayor tiene 9. Después me sigue mi reina, que tiene 5 años, que ha cumplido 5 años. Y Dominic, que tiene 3 años. Y bueno, estamos esperando nuestro cuarto bebé, nuestra cuarta princesa. Bueno, segunda princesa. Así que ahí nomás quedó. Diosito nos ha bendecido con esos 4 hijos y con esos 4 hijos nos quedamos. Son la alegría de nuestros días, de nuestro día a día, las aventuras que vivimos con ellos, etcétera, etcétera. Así que 4 hijos para nosotros es lo que nos mandó Dios y con 4 hijos somos muy, muy felices. Pregunta número 2. ¿Tuviste náuseas y mareos durante el embarazo? Yo la verdad que sí. Bastantes, bastantes. Al principio del embarazo, tanto con Naila, que es mi hija, como con esta bebita que estoy esperando ahorita, náuseas y vómitos, por lo menos los primeros 2-3 meses. Bastante, bastantes. Así que sí, cada cosa que comía la regresaba, me sentía muy mal, tenía mareos, tenía náuseas, tenía de todo. Así que con las reinas de la casa, en cada embarazo hasta el momento sí me he enfermado en ese sentido, ¿no? Pregunta número 3. ¿Qué tan difícil ha sido para Philip, mi esposo, conseguirme mis antojos? La verdad que no tengo muchos antojos, en realidad diría que tengo 0 antojos. Lo único que sí me ha dado por comer son esos helados de hielo, ¿no? Helados de hielo que acá también tenemos, pero son diferentes sabores de fruta, igual que en todos los países sabrá lo mismo. Entonces es lo único que me ha dado por comer. Y entonces Phil se asegura de conseguirme la cajita esta que vienen 6 de los helados de hielo, para tenerlo en el freezer y para que no me falte. Pero antojos así específicos no he tenido ni tengo con este embarazo hasta el momento. Por ahí que sí, pues no, como siempre, ni siquiera embarazada o no embarazada, me he dado por comer comida peruana. Entonces nos vamos al restaurante que conocemos, que por si acaso está en el pueblo de Markham, aquí en Canadá, los chicos. Y entonces ahí vamos y comemos y ya, pero así antojos que me diga así, tráeme esto específico a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no. Así que por ese lado el fila tiene fácil. Pregunta número 4. ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil de esta etapa? Lo más difícil de esta etapa para mí, diría que claro, al principio, como ya les expliqué, los mareos, los vómitos, encima yo trabajo de noche. Y todo eso como que interferió para que yo pueda disfrutar este embarazo como lo he disfrutado los anteriores. Y pues porque yo sufro de la tiroides y también lo he hablado en otros vlogs anteriores, entonces tengo que estar con medicamentos todo el tiempo. Y para mí ha sido eso. Con este embarazo ha sido bastante diferente que los demás y en el sentido en que cuando te va a tocar tu periodo, ¿no? Cuando te va a tocar tu periodo todos los meses, tienes como que un dolorcito ahí, ¿no? Las mujeres me entienden. Entonces, para mí, obviamente, ese dolorcito lo tengo permanente. Y puede ser debido al embarazo en sí, que como dicen, todos son diferentes. Y claro, en este sentido, a mí me ha tocado muchísimo diferente, que es diferente que los demás, que los otros 3. Pero entonces ese dolorcito va y viene, ya los médicos saben de eso, me han visto y todo, y no hay cómo saber de qué cosas se está produciendo esto más que de repente del bebé, de la beba. Así que bueno, habrá que ponerle buena cara a estos dolorcitos y seguir adelante. Pero en realidad lo más difícil de esta etapa para mí ha sido al principio del embarazo, que ha sido los vómitos y los mareos y todo eso, el no sentirme bien,
tener que ir a trabajar así sintiéndome mal y, ¿no? Y ponerle buena cara, como se dice, al trabajo. Pregunta número 5. ¿Cuántas semanas de embarazo tengo? A ver, si los que me siguen, miran, los que siguen el canal, ¿no? En el último vlog lo he dicho. El último vlog que ha subido hoy día es martes, hoy es miércoles, ha subido el lunes. Tengo 27 semanas de embarazo. No falta casi nada. 27 semanas se han pasado, pero volando, 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 no las he sentido para nada. Realmente nos falta, creo que algo de 13 semanas más para cumplir las 40 semanas de embarazo y conocer a esta princesa. Así que para los que quieren saber, tengo 27 semanas de embarazo. Es más o menos como 6 meses y pico, 7 meses casi por ahí. Pregunta número 6. Hasta ahorita estamos bien, ¿no? Estamos bien, no se están aburriendo, me están siguiendo. De verdad, ok. Pregunta número 6. ¿Te han salido estrías con este embarazo? ¿Usas o usas mucha crema en las noches para que no salgan y no te rasques? A ver, la pregunta número 1. ¿Te han salido muchas estrías con este embarazo? No me han salido nuevas. Tengo las mismas que me han salido con los otros 3 embarazos, así que por ahí estamos bien, no me han salido ninguna nueva diferente. Sí uso crema todos los días, trato de ponerme crema tanto en las mañanas como en las noches, porque a mí me está dando esa picazón en la pancita, como todas las mamás las tenemos, que han estado embarazadas o que estás embarazada, sabes de qué estoy hablando. Entonces me echo bastante crema por eso. La crema que uso es simplemente vaselina sin olor, vaselina sin ningún tipo de perfume, simplemente vaselina pura, como se dice, pero en crema. Entonces todos los días su crema en la pancita para que no me pique, no me rasque, no me haga bubu, como le digo a mis hijos. Pero estrías nuevas, no, hasta ahorita no. Pregunta número 7. ¿Cuál ha sido o es la experiencia más bonita de estar embarazada? Para mí y para muchas, yo creo que definitivamente la primera, te diría, es que en realidad son varias, 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 varias. Pero la primera para mí fue confirmar que de verdad hay una bebita, hay un bebito en mi pancita, ¿no? Verlo en la ecografía, verlo crecer, verlo primero así chiquitito, chiquitito, chiquitito y después verlo cómo crece. Para mí esa es una de las experiencias muy, muy bonitas. Y lo otro es cuando ya empiezas a sentir, pues, que se empiezan a mover, que se empiezan a patear, ¿no? Porque sabes que de verdad, pues, está creciendo sanito y todo está muy bien. Entonces, para mí, definitivamente ha sido esas dos las más bonitas hasta el momento, pero la más, 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 más bonita ha sido el poder ahora disfrutar este embarazo con mis 3 hijos. Tanto Filcito, el mayor, Nailita y hasta el mismo Dominic, que es el chiquitín de la casa. Me tocan la pancita y sienten cómo su hermanita se mueve y ponen unas caritas de felicidad y preguntan cómo estoy, cómo está la baby sister. Es una experiencia indescriptible. Yo a los embarazos anteriores pues no tuve la oportunidad de que ellos compartan. El Felicito, claro, estuvo cuando yo estaba embarazada con Naila, pero no era más chiquito, entonces no sentía mucho, no diferenciaba mucho las cosas. Ahora con este embarazo todos los tres están pendientes de mí. Todas las noches tenemos que cogerme la pancita y ver que la hermanita se mueve y se mueve. Y cuando se mueve les ilumina la cara. Es una experiencia inolvidable. Para mí esa es la que va ganando, la mejor experiencia durante todo este embarazo, el poder pasarlo y disfrutarlo con mis hijos y que ellos estén inmersos en este proceso. Ahí está pasando el tren, chicos. Como sabrán, yo vivo por las vías del tren. Pregunta número 8. ¿Estás pensando que va a ser parto normal o cesárea? La verdad, yo prefiero que sea parto normal. No, porque mis 3 anteriores embarazos han sido partos normal. Nunca he tenido una cesárea hasta el momento. Si se da la oportunidad, si es que requiero de una cesárea, obviamente no voy a decir que no. No, lo mejor que sea, lo mejor que se pueda obtener de este embarazo. Si necesito cesárea, cesárea será. Si es parto normal también será. Entonces, para mí, yo lo que Dios decida, lo que Dios mande, cuando llegue ese momento, yo no estoy, no, que en parto normal, y ahí me cierro mis opciones. No. Lo mejor para mi hija en este momento y para
y para mí, ¿no? Al final, he tenido la experiencia de disfrutar parto normal con mis 3 embarazos. Me encantaría, no me lo tomen a mal, me encantaría que fuera un parto normal ese también, pero vamos a ver qué pasa. O sea, yo estoy abierta a todas las opciones, a la que sea mejor que para la bebé y para mí, en esa yo voy. O sea que no sé si va a ser parto normal, no sé si va a ser cesárea, ya eso se dirá al final casi del embarazo, me imagino, o en el mismo momento en que estoy en trabajo de parto. Y la pregunta número 9 que la he dejado para el final y que la mayoría me ha preguntado, y cuando digo la mayoría es porque en comentarios que he recibido en videos anteriores me lo han preguntado, en la calle, ¿no? Amigos de nosotros que no son del canal, pero amigos de nosotros me lo preguntan, familiares, mi mamá, mi papá, todos nos preguntan esta famosa e inquietante pregunta es, ¿ya tienes el nombre para la bebé? La respuesta es sí. Phil y yo escogimos el nombre para la bebé cuando nos enteramos que iba a ser mujercita o que es mujercita. Tenemos el nombre ya, es un nombre muy muy especial, es un nombre que le hemos pensado con muchísimo cuidado. Tanto Phil como yo hemos coincidido y estamos de acuerdo en ese nombre y sabemos que va a ser un nombre que le va a caer pero como guante a la bebé. Pero no se lo vamos a decir, no se lo voy a decir a ustedes todavía, mi papá, mi mamá, nadie sabe, solamente lo sé yo y lo sabe Phil. Vamos a esperar a que la beba nazca y cuando nazca todo el mundo se enterará cuál es su nombre. Y lo único que les puedo decir es que es un nombre muy especial y muy, muy bonito, que lo hemos pensado muy, muy, lo hemos pensado con mucho tiempo y lo hemos escogido de acuerdo a varias opciones, a varias formas de pensar, tanto de Phil como yo, y ya el nombre lo tiene, el nombre está, lo tenemos, está decidido, sabemos cómo se va a llamar nuestra hija, y nada, solo nos queda esperar, que ustedes esperen ahí pacientes el día del nacimiento, que ahí se van a enterar cuál es el nombre de la bebé. Esto para mí ha sido el tag del embarazo, ha sido un poquito largo, yo sé que cuando te sientas acá y empiezas a hablar y hablar y hablar, a veces se hace o aburrido o se hace entretenido. Yo lo he tratado de hacer un poquito entretenido, por ahí que ha sido aburrido también, no lo sé. Pero quería, como que quería comentarles lo que yo pienso de todas estas preguntas, preguntas que como les dije en el principio del video, las saqué de otros vlogs. Si tienes preguntas para mí, déjamelo saber en los comentarios. Yo más que feliz de contestarte, por ahí hacemos otro video con contestando las preguntas que ustedes tengan. Espero que les haya gustado este tag. Espero que si estás ahí y te has durado hasta ahorita mirando este video y no estás suscrito, me apoyes y apoyes a mi familia suscribiéndote, dale like si te gustó el video, haznos saber que de verdad lo que estamos haciendo te está gustando y de la única manera que lo puedes hacer es dejarnos tu like y dejarnos un bonito comentario. Y como te repito de nuevo, si no estás suscrito, suscríbete que nos harías muy feliz. Harías que esta familia siga creciendo como lo está haciendo hasta ahorita. Si eres nuevo y ya te suscribiste, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí y por confiar en nosotros. Yo me despido el día de hoy, siendo martes 11 de marzo del 2020. Les dejo un abrazo grande, grande, grande a cada uno de ustedes. Que tengan un bonito resto de la semana. Nosotros los queremos muchísimo. Gracias por su apoyo. Pero antes de irme, les voy a encender mi pancita. Que estoy usando un polito medio oscuro ahorita, pero ojalá la puedan ver. Es pancita de 27 semanas. Acá está mi reina preciosa, por ahí está. No sé, estará durmiendo, estará despierta. Ahorita no se está moviendo, pero acá está la reina. Y está creciendo día a día, sanita, gracias a Dios. Y que ya no espera las horas de conocerlos ustedes. Así que les mandamos un abrazo fuerte. Que tengan un bonito día. Los quiero mucho. Hasta un próximo video.